el Código de las Familias aprobado por la Asamblea Nacional y que será sometido a referendo el día 25 de septiembre del año 2022 no impone ningún modelo de familia. Simplemente en correspondencia con lo que establece el artículo 81 de la Constitución de la República de Cuba, reconoce a todos los tipos de familia independientemente de su forma de constitución, basado únicamente en el respeto, el amor, la consideración y la solidaridad. Por lo tanto, no estamos hablando de un tipo de familia tradicional como la que conocemos normalmente, de mamá, papá, niño, porque en definitiva la sociedad cubana ha avanzado mucho en los últimos 40 años, desde la aprobación del código vigente del año 1975, y ya hoy estaríamos hablando de otros tipos de familia. Pero podría ponerte el ejemplo de lo que se conoce como familia ensamblada o familia reconstituida, que son aquellas familias donde usted ve muy normal en nuestra sociedad, donde existen padrastos, que se conocen como padrastos, madrastas. En la nueva norma jurídica, en correspondencia con la Constitución, ya hablaríamos de madres afines o padres afines o parientes afines, cuando son lo que se conoce como tíos políticos y otros tipos. Existe también la familia monoparental por elección, es cuando solamente hay un solo miembro en la familia que tiene la responsabilidad. ¿Por qué por elección? Porque ahora estamos hablando en este código de la llamada gestación solidaria, que es la posibilidad que tiene una persona de utilizar el vientre de otro sin carácter mercantilizado, sino con previo acuerdo, siempre y cuando los unan lazos de amistad, con el objetivo de que utilizar ese vientre para la procreación. O sea, estamos hablando de una sociedad que está limitada en la natalidad, y esto es una de las formas de permitir de que haya más población en nuestro país, pero también darle derecho a quien por vía natural no lo puede hacer. Por lo tanto, si estamos hablando de un código inclusivo, es un código que le propicia derechos para la mayor parte de las personas en nuestra sociedad.